Buenas noches. Mi nombre es... ¿Se los diré o no? ¡Mario Fabio! Buenas noches. Mi nombre es Estetoscopio Medina Chaires. Y estoy... ¿Cómo creen que estoy? ¡Triste! ¡No! ¡Estoy muy contento! Porque estaba yo ahí en el lote cuidando del ganado, porque como somos emprendedores, ya iniciamos un rancho y tenemos criadero en el lote. Tenemos criadero de ratas, de perros, de mapaches. Los mapaches los rentamos en las elecciones. Y yo los cuido de que no se los vaya a comer mi suegra. Cuando en eso que estaba yo con el ganado, llegó mi hijo al microscopio, grite y grite, y con un borlote peor que los que arman las porras de la América y de los Pumas. Entonces como que el microscopio me sacó de mi concentrancia y que lo paro en seco. ¡Bola! Nomás levanto el brazo así porque ya venía con vuelo. Y se vino a estrellar hasta dio una vuelta de campana, que le dicen. Y ya cuando despertó del fregadazo que se dio en el suelo, pues ya como que pues le pude preguntar, ¿por qué venías así como loco de mentes? Le digo. Y aunque medio todavía atarugado, me pudo responder. Es que fíjate, papito estetus, así como con la mirada todavía perdida del tocado. Y que fíjate, papito estetus, que en la asamblea, los del DF ya prohibieron que se den bolsas de plástico en los súper. ¿Pero por qué? Le digo. ¿Por qué? Y que me le voy a las patadas. Pa, 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 pa. Y a los cates. Pa, 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 pa. Y los rodillazos. Pa, 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 pa. Y todo lo que pude hacerle al ingrato inconsciente. ¿Qué no ves? Le digo, que gracias a las bolsas de los plásticos, la gente viene y amablemente nos tira aquí todo eso que a ellos les sobra y que es con lo que tragamos y nos vestimos. Sí, papadito. Ni hablar, traes puñal. Le digo, no, es Ramiro. Que estaba ahí de paso y ya luego se fue. Y me dice, pero es que esas bolsas de plástico contaminan el ambiente, que le dicen, ensucian el lugar y no se pueden destruir hasta que pasen 100 años. No, le digo, no. ¿Y a mí qué? Y así le dije, así soy feliz y así me moriré. Pero papito, me dice, no te enojes. La basura nos la van a entregar en bolsas que no contaminen y que se pueden reciclar muchas veces. Ah, le digo, ¿y qué es eso? Pues reciclar, que las cosas se vuelven a usar y se pueden vender y así ganar mucho, muchísimo dinero. O sea, le digo, ¿qué es eso de reciclar? ¿Qué le dicen? Quiere decir volver a usar y ganar dinero sin las contaminaciones. Sí, papito, me dijo el tarugo de mi hijo. Y entonces es que se me vino encima a la cabeza una idiota. ¡Reciclar a mi suegra! Con eso de que nomás se la pasa echada viendo la televisión, acompañada de la otra espantajo de mi vieja, la Guadalupe. Y entonces dije, ya sé, las voy a reciclar. Sí, las voy a poner a correr frente a las teles. Así ven su novedad y al que sale ahí de yoga de hoy. Y como lo más seguro es que después de un ratito empiecen a sudar y a sudar y a sudar de la grasa que se les caiga, voy a llenar unos tambos así de mecos, así.
y los voy a vender para engrasar carros o como grasa para guisar o ya de plano de grasa para bolear zapatos, porque a veces le sale negra. ¿Qué sigue? Hay tantos y tantos usos para esa materia prima que hoy se está desperdiciando. Así que voy a dejar de ser ganadero y mejor voy a ser reciclador. Adiós y tan tan.